Preocupadas se encuentran algunas familias ante los constantes deslizamientos de tierra que se vienen presentando en el sector del barrio Alcázar, comuna 5 de Barranca Bermeja, a raíz de las constantes lluvias. Parte del terreno ya se vino abajo y por fortuna no dejó personas heridas. Pasó fue que se vino una luz de tierra. Yo estaba limpiando, en ese momento se vino una luz de tierra. Yo lo que quiero es que me colaboren. Yo he ido a estructura y nadie me ha parado bola, ni el presidente acá, que es Yolvi Ochoa. Yo desde ahora que comenzaron las lloviznas es que se ha presentado esta problemática. Cuando el encendimiento de luz de tierra habíamos tres personas, mi hermano, el muchacho que me estaba ayudando y mi persona. Había una niña. Igualmente a esa problemática que viven esas familias se le suma el relleno en terrenos ubicados en la parte alta de este sector, el cual al parecer y según los afectados también ha ido cediendo, colocando en riesgo a los que allí habitan. Estructura ha venido hace 7 años y ahí no volvió más por acá. Riesgos también vinieron y tampoco llevaron tierra y que para el estudio de tierra y tampoco volvieron más por acá. En esta vivienda el bambú que al frente de la señora Mayori, que se ha venido todo eso desbarrancando también. Aquí afectadas, habemos dos viviendas afectadas. El barranco llegó hasta donde está la canalización. Desde ahí no ha vuelto a deslizar porque eso se desbarrancó hace años, ¿ya? Y no se ha vuelto a deslizar más. Aseguran que el peligro es inminente y temen que en cualquier momento se pueda presentar una tragedia, situación que al parecer ya tiene conocimiento los entes competentes. Arriba hay un relleno que hizo el señor y yo le llamé al presidente y el presidente no tomó asuntos en eso y ahí se está derrumbando también ese relleno porque ese relleno es mero escombro. Eso no es relleno, es mero escombro. La preocupación de nosotros es que hay muchas viviendas por acá, es que están encima de nosotros todo el poco de árboles. Hoy piden a los organismos de socorro tomar cartas en el asunto antes que se presente algún hecho que lamentar.